Un acertante de primera categoría en Alicante gana 2.213.442 euros en el sorteo de la Bonoloto. La suerte le cayó llovida del cielo a este afortunado o afortunada alicantina con su boleto premiado de primera categoría, es decir, de 6 aciertos. El siguiente premio, 5 aciertos más el complementario, cayó en la localidad barcelonesa de Tarrasa, con un beneficio superior a los 172.000 euros. Las hogueras de Alicante celebraron este fin de semana uno de los actos multitudinarios más esperados del calendario festero, Fogueres en Nadal, aunque en realidad fueron dos actos, el viernes el infantil, que se ha celebrado por primera vez este año, y el sábado, como ya es tradición, el turno de los mayores. La Fiscalía Anticorrupción rechaza los recursos de Echávarri y sus asesores y pide que sigan procesados por el presunto fraccionamiento de facturas. El fiscal anticorrupción de Alicante, Felipe Briones, responde así a los recursos presentados por los tres investigados contra el auto de apertura de procedimiento abreviado que dictó el pasado 7 de noviembre la juez María Luisa Carrascosa. Arrancan las obras para peatonalizar la Avenida de la Constitución y crear una plaza, con lo que el tramo entre la calle Pascual Pérez y la calle del Teatro se cierra al tráfico de forma permanente. El presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, ha prometido que el PP de Cataluña será constructivo para poder llegar a pactos tras el 21 de diciembre, pero advierte de que estará siempre a favor de España, la Constitución, la ley, la concordia y los intereses de los ciudadanos. Rajoy ha participado en la localidad de Salou en un mitin junto al candidato popular a la Generalitat, Xavier García Albiol, al que han asistido 9 presidentes regionales del PP, así como buena parte de la cúpula del partido. El exministro socialista Josep Borrell acusa al independentismo de haber elevado el debate sobre el conflicto catalán hasta un ámbito religioso y ha recriminado al líder de Esquerra Republicana de Cataluña, Oriol Junqueras, su actitud, y citamos palabras textuales, predemocrática y medieval, cuando llama a escoger entre el bien y el mal el 21 de diciembre. El PSC ha celebrado su mitin central de campaña en Barcelona, en el que también han intervenido el candidato socialista Miquel Iceta, el expresidente del Gobierno José Luis Rodríguez Zapatero y el secretario general del PSOE, entre otros. Señoras y señores, muy buenas noches, buen inicio de la semana, gracias por su atención, bienvenidos a la segunda edición del Noticias 12. Un acertante de primera categoría en Alicante gana 2.213.442 euros en el sorteo de la Bonoloto. La suerte le cayó llovida del cielo a este afortunado o afortunada alicantina con su boleto premiado de primera categoría, es decir, de 6 aciertos. El siguiente premio, 5 aciertos más el complementario, cayó en la localidad barcelonesa de Tarrasa con un beneficio superior a los 172.000 euros. Las hogueras de Alicante celebraron este fin de semana uno de los actos multitudinarios más esperados del calendario festero, Fogueres en Nadal, aunque en realidad fueron dos actos, el viernes el infantil, que se ha celebrado por primera vez este año, y el sábado, como ya es tradición, el turno de las hogueras mayores. Les Fogueres d'Alacante van celebrar este cap de setmana un dels actes multitudinaris més esperats del calendari fester, Fogueres en Nadal, la reunió del nombrós col·lectiu de la festa per a celebrar el Nadal en un any en què per primera vegada les Fogueres infantils van tindre també el seu acte. Pues es una demanda que han estado haciendo los niños de la fiesta durante muchísimo tiempo, ¿no? Y yo, al final había que abordar la situación y hacerla con el fin de agradarles, ¿no? Yo creo que ellos son los que tienen también que marcar pautas, que tienen que demandarnos a los mayores, a los adultos, qué es lo que tenemos que hacer por el bien de ellos. Y bueno, tenemos todos claro que de momento ya ha sido un éxito, aún no ha finalizado el evento, pero ya el principio ha sido una masiva participación por parte de los niños, casi 800 y pico están hoy aquí reunidos. Una per una, les comissions infantils, velleses, dames, presidents i delegats d'infantils van caminar per la catifa roja per a posar en el fotocol i entrar en els salons on Martina Núñez, la bellesa del foc infantil, va realitzar el seu missatge de Nadal abans de començar el sopar i la posterior festa. Però hoy somos todos los verdaderos protagonistas de esta cena de manda que se celebra por primera vez. Mis damas y yo queríamos haceros llegar nuestros más sinceros deseos de felicidad para estas fechas que vienen, que con
tanta ilusión esperamos. Y que en el 2018 la alegría reine en vuestros corazones. ¡Feliz Navidad y bon Nadal! I dissabte, mateix lloc i mateix esdeveniment, però diferents protagonistes, les fogueres majors. I el protocol va ser exactament igual. Les belleses i candidates van posar en el fotocol abans d'entrar en els salons per a rebre amb aplaudiments a Sofia Escoda i les seues dames d'honor. I després del sopar, el moment dels parlaments oficials, encara que el missatge i les paraules més esperades, com en la nit anterior, van ser els de la bellesa del foc que brindava pel Nadal amb les seues dames d'honor. Nosotras hemos tenido el privilegio de comprobar que los sueños se cumplen. Y así queremos desearos que vuestras mayores ilusiones se hagan realidad. Fogueres, Barraquers, brindemos por unas felices fiestas y un gran 2018, el del 90 aniversario de nuestra queridísima fiesta de Fogueres. ¡Feliz Navidad! Un cap de setmana en què, a més de la celebració nadalenca, també es va realitzar la primera posada de llarg de les xiquetes i les senyoretes que enguany aspiren a convertir-se en les belleses del foc de les fogueres d'Alacant 2018. La Fiscalía Anticorrupción rechaza los recursos de Echávarri y sus asesores y pide que sigan procesados por el presunto fraccionamiento de facturas. El fiscal anticorrupción de Alicante, Felipe Briones, responde así a los recursos presentados por los tres investigados contra el auto de apertura del procedimiento abreviado que dictó el pasado 7 de noviembre la juez María Luisa Carrascosa. La Fiscalía Anticorrupción de Alicante considera que el alcalde de la ciudad, el socialista Gabriel Echávarri, y dos de sus asesores, Lalo Díaz y Pedro de Gea, hicieron de su voluntad fuente del derecho al fraccionar presuntamente contratos de la Concejalía de Comercio. Por ello, la Fiscalía Anticorrupción pide que continúen procesados por los delitos de prevaricación y usurpación de funciones. El primer edil le resta importancia y asegura que no le extraña que el fiscal se haya pronunciado así. El fiscal es que está en su postura, el fiscal tiene que acusar, está para eso y está para oponerse a los que se defienden. Esto es lo más normal del mundo, ¿no? O sea, sería noticia si el fiscal no se opusiera, eso sería noticia. Cuando un fiscal se opone a una defensa es lo natural, para eso existe el Ministerio Fiscal. No, ni bien ni mal, o sea, eso es su función. La resolución deja al alcalde y a sus dos asesores a un paso de una acusación formal y la apertura de juicio oral por los indicios que apuntan a que habrían fraccionado 14 facturas por trabajos y servicios relacionados con la gala de comercio de la Navidad de 2016 y la promoción de los mercados municipales, todo ello por un importe de 144.160 euros. La Fiscalía Anticorrupción mantiene que sí hubo fraccionamiento de contratos y responsabiliza de ello como máximo responsable de la Concejalía de Comercio al alcalde Gabriel Echávarri. A este respecto, el portavoz de Compromís, Nacho Bellido, insiste en que la situación del alcalde es ya insostenible. Le digamos al PSOE que asumir la responsabilidad que ha de asumir y que en primer caso pasa por la dimisión del alcalde y buscar una nueva investidura, no es comienza a quedar tan de temps per a poder-lo fer. Y a més, hay una cuestión que el PSOE ha de entendre que la ciudadanía será muy severa en el seu juí cuanto que fero. El fiscal destaca la condición de abogado de Echávarri y dice que afecta al grado de conocimiento de la ilicitud, por lo que no puede alegar desconocimiento. Brindis navideño en el Ayuntamiento de Alicante, el portavoz del Grupo Municipal de Compromís, Nacho Bellido, y las concejalas María José Espuig y Sonia Tirado ofrecen un desayuno con los medios de comunicación con motivo de las fiestas de Navidad. Que dentro de un año, en el 2018, pues esté todo el mundo donde quiera. Eso será. El alcalde de Alicante, el socialista Gabriel Echávarri, ha brindado así esta mañana con los periodistas que habitualmente cubrimos la información local para desear unas felices fiestas a través de los medios de comunicación, también a los alicantinos. Aunque ha sido un acto informal, no lo hemos podido evitar y le hemos preguntado al primer edil de Alicante que analice este 2017 tan convulso y si ha sido un buen año para la ciudad. Bien, pues lo valoro de forma positiva. Yo creo que los alicantinos hoy viven mejor que en el año 2016. El viernes tenemos el debate del Estado de la Ciudad, se podrá hacer un análisis, ¿no? Yo creo que todos los grupos, como no puede ser de otra forma y como viene siendo habitualmente, traerán cuestiones constructivas y cuestiones
positivas para la ciudad, habrá un debate en tono constructivo, como fue el último, y yo creo que podemos avanzar y se habrá un mapa de la ciudad, ¿no? Pues podremos dibujar. Los alicantinos viven mejor que en el año 2016, infinitamente mejor que en el año 2014, ¿no? No hay ni un solo indicador económico, social en la ciudad que diga que en estos tres años, cojo el año 2014, que fue el último completo que estuvo el Gobierno Popular, que diga que en estos tres años la ciudad no ha mejorado. Todos los indicadores económicos o sociales dicen que Alicante está mejor, ¿no? Y eso es lo que, pues bueno, pues poquito a poquito haciendo las cosas y trabajando, y creo que el balance del año 2017 es positivo, porque en Alicante es una mejor ciudad para vivir y para venir que hace un año. Y por supuesto mucho mejor que hace tres años. Este 2017 se recordará en Alicante por la ruptura del tripartito y por la doble investigación por prevaricación del alcalde Gabriel Echávarri, quien también ha valorado esta situación. Bueno, a título personal, evidentemente no es agradable, ¿no? El estar incluso, nadie lo quiere y a nadie se lo deseo, ¿no? Y más por cuestiones que yo creo que no, vamos, no pienso que no. Que no, siempre lo he pensado, ¿no? No hemos hecho absolutamente nada, estamos allí, pues bueno, pues no es algo en que no le deseo a nadie. No olvidemos que es una denuncia política, ¿no? Claramente el Partido Popular. La otra es una cuestión avalada por los técnicos y abogados letrados del Ayuntamiento, por tanto, absoluta tranquilidad, una decisión legal, y la otra es una persecución política del Partido Popular, deseo marcarla en concreto, ¿no? De la parte más reaccionaria del Partido Popular. Y bueno, pues lo llevamos, y respecto a ruptura del gobierno, pues nosotros fuimos elegidos para dirigir la ciudad y aquí seguimos, ¿no? Intentándolo, y la cosa va a ir bien, ¿no? Yo creo que lo dijimos, ¿no? Empieza una segunda parte del mandato clara, ¿no? Y donde estamos sacando muchísimas cosas, por algunas cuestiones otras, pues estaban atascadas, ¿no? Sin que fuera culpa de nadie, ¿no? Pues a veces las cosas están a punto de salir y por qué cuestión no salen, y bueno, están saliendo ahora. Yo creo que la gente en la ciudad en dos, tres meses va a empezar a notar algo que ya se está notando, ¿eh? Va a empezar a notar otra forma de gobernar en positivo, ¿no? De gobernar sin estridencias, con trabajo, con prudencia, con humildad y a sacar cosas. Este viernes 22 de diciembre a las 11 de la mañana se celebra el debate sobre el estado de la ciudad, donde los grupos de la oposición en el Ayuntamiento de Alicante expondrán su punto de vista, seguramente muy diferente al que el primer edil alicantino ha plasmado en su brindis navideño. Bueno, pues que dentro de un año, en el 2018, pues esté todo el mundo donde quiera. Eso será, que ha ido bien, todo el mundo ha podido venir. Hacemos una movida. Dale una foto aquí todos. A ver, meteros ahí y sube la... ¡Venga, venga, lío! Venga, como no tener miedo. Arrancan las obras para peatonalizar la avenida de la Constitución de Alicante y crear una plaza, con lo que el tramo entre la calle Pascual Pérez y la calle del Teatro se cierra al tráfico de forma permanente. La avenida de la Constitución será peatonal antes de cerrar el año, por lo menos el primer tramo, según ha asegurado el concejal de movilidad Fernando Marcos. La madrugada del sábado al domingo comenzaron los trabajos para peatonalizar esta avenida, que se cierra de manera permanente al tráfico, para apostar por un modelo de ciudad más accesible y similar al de otras grandes ciudades. Se pretende, según Marcos, de dotar a Alicante de un eje peatonal como lo tienen ciudades como Valencia o Madrid, aunque regular el tráfico en esta zona será complicado, ya que no solo se corta la avenida, sino que hay que regular el transporte público y llevarlo por otras vías. El edil en esta línea se ha comprometido a mantener reuniones con todos los agentes implicados, desde las asociaciones de vecinos, comerciantes hasta las festeras, para ver qué quieren hacer con esta zona y debatir sobre cómo queremos que sea y estudiar propuestas que hay sobre la mesa. Nacho Bellido, portavoz de Compromís en el Ayuntamiento de Alicante, considera que la reunión debe de ser cuanto antes para que vecinos y vecinas de la zona, así como los comerciantes, conozcan al detalle el proyecto. Bellido también señala que el equipo de gobierno no puede quedar separado por la actual crisis institucional y que debe de convocar esta mesa para ir avanzando en todos los debates que se tienen pendientes sobre la zona central de la ciudad. Okay.
El Colegio de los Hermanos Maristas de Alicante ha sido el marco este fin de semana del Festival Anual de Villancicos, que este año ya cumple su edición número 26. Una decena de colegios participaron. Edición número 26 del Festival Escolar de Nadales de la Diócesi Oriol Alacant. Centenars de xiquets i xiquetes procedents d'una desena de col·legis de la província han participat en este certamen que ja ha tingut com a marc el Col·legi dels Germans Maristes d'Alacant. A les 5 de la vesprada del diumenge, dia 17, s'obrien les portes del Saló d'Actes, on els representants dels centres escolars, tant diocesans com públics, van omplir per complet l'aforament, demostrant un any més l'èxit d'aquestes iniciatives tradicionals i musicals. Tots els col·legis participants van entonar una vintena de cançons nadalenques en el que es va transformar en un avanç infantil i musical del Nadal. Cadascun dels centres escolars participants va interpretar dos Nadals davant de l'atenta mirada de familiars, amics i centenars de xicotets procedents de tota la diòcesi. Los agricultores piden a la Conselleria que no arranque más árboles sanos y que estudie un plan de contención contra la xilella fastidiosa. Jóvenes agricultores, ASAJA y la Asociación de Afectados por la Xilella Fastidiosa en Alicante convocaron una manifestación en Guadalest, donde se detectó el primer foco de xilella en la península. Más de un millar de personas, entre agricultores, ganaderos, apicultores, comerciantes, familias, turistas, alcaldes, recorrían la carretera CV70, que une Guadalest, el primer foco, y Benimantell, el segundo, con una pancarta de cabecera que rezaba con el lema «No al arranque de árboles sanos, soluciones para los afectados ya». Los agricultores mostraban su dolor, desconcierto y discrepancia por la actuación de la Generalitat en la aplicación del plan de contingencia y erradicación de la bacteria xilella fastidiosa en Alicante. Para los convocantes de la protesta, toda la belleza paisajística de la zona está en peligro y puede desaparecer si la Administración pone a pleno rendimiento el plan de erradicación que tiene la marcha, el cual supone arrancar y triturar todos los almendros sanos en un radio de acción de 100 metros en el entorno de un árbol que ha dado positivo. Así lo señalaba el presidente de ASAJA, Alicante, Eladio Aniorte. Inauguración de las actividades navideñas del Palacio Provincial Alicantino y encendido de las luces y el árbol de Navidad de la Diputación. Con este acto da comienzo un extenso programa de actividades para toda la familia que se prolongará hasta el día 7 de enero con talleres, juegos infantiles, actuaciones musicales o el novedoso Dipu Kiss Corner para cumplir la tradición del beso bajo el muérdago. La consellera de Sanidad, Carmen Montón, ha visitado Alicante, la sede del Gobierno valenciano, para presentar el programa Domi Equifar, encaminado a la atención farmacéutica domiciliaria. Hemos aprovechado este acto y la presencia de la consellera para preguntarle sobre algunas informaciones publicadas en medios de comunicación que apuntan a que podrían haberse realizado hasta 14 contrataciones a dedo en el Hospital General. Hoy presentamos una iniciativa novedosa y puntera que nos va a permitir prestar una atención farmacéutica domiciliaria individualizada a las personas dependientes con cuidador no profesional. Como les decía, se trata de un programa de atención farmacéutica domiciliaria que se ofrecerá a personas dependientes con cuidador no profesional que no estén institucionalizados en centros residenciales. Hablamos de unas 30.000 personas en la Comunidad Valenciana que requieren de una especial atención farmacéutica, ya que el 96% son pacientes crónicos y de ellos más del 26% son pacientes crónicos de alta complejidad y cerca del 73% son pacientes polimedicados, es decir, tienen 5 o más tratamientos activos. El objetivo principal, por tanto, es prestar una atención farmacéutica individualizada a las personas en situación de dependencia con el fin de detectar y resolver problemas en la utilización de los medicamentos para mejorar su seguridad. Mejorar el cumplimiento terapéutico, es decir, la adherencia, incrementar el conjunto que tienen los pacientes y cuidadores, incrementar el conocimiento que tienen tanto los pacientes como los cuidadores respecto al manejo de su patología y de su medicación.
Los beneficios que aporta este programa son, de entrada, el diseño de un plan de medicación individualizado tras la revisión específica de los medicamentos que el paciente se toma y una entrevista clínica personal. Además, recibirá información detallada sobre la medicación que se toma y su correcta utilización a través de instrucciones específicas. Y por último, un seguimiento farmacoterapéutico continuo. El PSPB de la provincia de Alicante ha formalizado la elección de la nueva ejecutiva y de José Chulbi, alcalde de Xàbia y portavoz socialista en la Diputación, como nuevo secretario general. Con un respaldo del 80% de los delegados del Congreso, la nueva ejecutiva provincial socialista nace con dos fracciones. Las agrupaciones locales de Alicante y Elda se han quedado fuera de los órganos de decisión y no han conseguido colocar a los suyos. Bienvenidos a todos y a todas. Gracias por... El Partido Socialista en la provincia de Alicante ha formalizado la elección de la nueva ejecutiva y de José Chulbi, alcalde de Xàbia y portavoz socialista en la Diputación Provincial, como nuevo secretario general. Con un respaldo del 80% de los delegados del Congreso, la nueva ejecutiva provincial socialista de Alicante nace con dos fracciones. Las agrupaciones locales de Alicante y Elda se han quedado fuera de los órganos de decisión y no han conseguido colocar a los suyos. En este sentido, el alcalde de Alicante, Gabriel Echavarri, reprocha a Chulbi y a la nueva ejecutiva su decisión y dice que él hubiera hecho las cosas de otra forma. Yo hubiera hecho las cosas de otra forma. Yo creo que en un congreso por aclamación tiene que estar todo el mundo representado. El sector del alcalde de Elda, Rubén Alfaro, y de la corriente mayoritaria de Alicante, encabezada por Ángel Franco, han quedado descolgados del acuerdo, pese a que sus delegados sí que han respaldado la nueva ejecutiva de Chulbi, pero Echavarri insiste en que en Alicante es donde el Partido Socialista tiene más fuerza de toda la comunidad valenciana. No, el Partido Socialista de Alicante tiene más peso que nunca, porque el Partido Socialista de Alicante gobierna la ciudad de Alicante y somos... Después del presidente de la Generalitat, el cargo de elección directa más importante del país valenciano es el alcalde de la ciudad de Alicante. Esto es así. Somos la segunda alcaldía en importancia del PSOE en toda España, después de Sevilla. Por lo tanto, el PSOE de Alicante tiene la mayor potencia que ha tenido desde hace 20 años, ¿no? Esto es hace 23 años ya. Esto es así objetivamente, ¿no? A partir de ahí, pues el compañero Chulbi tiene todo mi apoyo como secretario general. Ahora bien, yo hubiera hecho las cosas de otra forma. El secretario general del PSPB-PSOE ha manifestado públicamente que lo mejor que le puede pasar a Cataluña, a España y a Valencia es que gane el candidato del PSC, Miquel Iceta, en las elecciones del 21 de diciembre. Durante su intervención en el tercer Congreso Provincial del Partido en Alicante, Ximo Puig, presidente de la Generalitat Valenciana, ha subrayado que la solución al problema territorial de España tiene que ser, se diga como se diga, igualdad entre ciudadanos y singularidad entre las identidades y los territorios. Xàbia tiene el Belén más grande de España. La localidad valenciana acaba de inaugurar su Belén monumental, considerado el más grande de España, con una superficie de 1.600 metros cuadrados. Las figuras están hechas a tamaño real y modeladas por artistas falleros. Los animales, vivos, llevan un estricto control veterinario y entre los presentes se encuentran patos, ocas, burros, toros y pavos, entre otros. Además, el Belén monumental de Xàbia tiene un fin solidario. Los visitantes pueden lanzar monedas a los estanques que se encuentran en todo el Belén, también a las fuentes, y posteriormente ese dinero se destinará a obras benéficas. Los alimentos reales que se utilizan en la recreación también después se donan a asociaciones locales para vecinos necesitados. El horario del Belén monumental de Xàtiva es de 10 de la mañana a 10 de la noche y ya se puede visitar hasta el 6 de enero. En Elche ya está todo preparado para la celebración de la Venida de la Virgen. Se trata de la representación del hallazgo del arca en la playa del Tamarit por el guardacostas Francesc Cantó, quien ayer demostró y confirmó montado en su yegua luz que todo estaba listo para la escenificación. Ya está todo listo para la celebración de los actos de la Venida de la Virgen en Elche entre los próximos días 26 y 29.
Estos días se llevan a cabo los ensayos en una finca del Camp d'Elx para perfeccionar los detalles de este tradicional acto ilicitano y poner a punto todos los elementos de la representación del hallazgo del arca en la playa del Tamarit por el guardacostas Francesc Cantó. Pues calentando motores para vivir lo que comenzaremos a vivir el 26 de diciembre, del 26 al 30. Los ensayos han contado con la presencia del alcalde de Elche, Carlos González, del concejal de fiestas, José Pérez, y de miembros de la sociedad Venida de la Virgen, quienes participaron en un almuerzo de hermandad. Este ensayo al final es una forma de poner de manifiesto que se aproximan las fiestas de la Venida Virgen y de alguna forma escenificar la preparación. Creo que está todo perfecta y debidamente preparado y en muy pocos días podremos disfrutar de unas fiestas que ya son de interés turístico autonómico, pero que sobre todo cuentan con el apoyo, con el cariño de los ilicitanos e ilicitanas. Son unas buenas fechas, esperamos que haya una altísima participación de público, porque eso al final sirve para darle más realce a estas tradiciones tan queridas de los ilicitanos. Este año los días 28 y 29 de diciembre coinciden en jueves y viernes, por lo que se espera una mayor asistencia de ilicitanos y de personas de localidades vecinas que conocen esta celebración. Hacemos una pausa en nuestro discurso de noticias para ofrecerles en el sumario, en formato breve, algunas de las informaciones más destacadas que les hemos venido contando hasta el momento. Un acertante de primera categoría en Alicante gana 2.213.442 euros en el sorteo de la Bonoloto. La suerte le cayó llovida del cielo a este afortunado o afortunada alicantina con su boleto premiado de primera categoría, es decir, de 6 aciertos. El siguiente premio, 5 aciertos más el complementario, cayó en la localidad barcelonesa de Tarrasa, con un beneficio superior a los 172.000 euros. Las hogueras de Alicante celebraron este fin de semana uno de los actos multitudinarios más esperados del calendario festero, Fogueres en Nadal, aunque en realidad fueron dos actos, el viernes el infantil, que se ha celebrado por primera vez este año, y el sábado, como ya es tradición, el turno de los mayores. La Fiscalía Anticorrupción rechaza los recursos de Echávarri y sus asesores y pide que sigan procesados por el presunto fraccionamiento de facturas. El fiscal anticorrupción de Alicante, Felipe Briones, responde así a los recursos presentados por los tres investigados contra el auto de apertura de procedimiento abreviado que dictó el pasado 7 de noviembre la juez María Luisa Carrascosa. Arrancan las obras para peatonalizar la Avenida de la Constitución y crear una plaza, con lo que el tramo entre la calle Pascual Pérez y la calle del Teatro se cierra al tráfico de forma permanente. El presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, ha prometido que el PP de Cataluña será constructivo para poder llegar a pactos tras el 21 de diciembre, pero advierte de que estará siempre a favor de España, la Constitución, la ley, la concordia y los intereses de los ciudadanos. Rajoy ha participado en la localidad de Salou en un mitin junto al candidato popular a la Generalitat, Xavier García Albiol, al que han asistido 9 presidentes regionales del PP, así como buena parte de la cúpula del partido. El exministro socialista Josep Borrell acusa al independentismo de haber elevado el debate sobre el conflicto catalán hasta un ámbito religioso y ha recriminado al líder de Esquerra Republicana de Cataluña, Oriol Junqueras, su actitud, y citamos palabras textuales, predemocrática y medieval, cuando llama a escoger entre el bien y el mal el 21 de diciembre. El PSC ha celebrado su mitin central de campaña en Barcelona, en el que también han intervenido el candidato socialista Miquel Iceta, el expresidente del Gobierno José Luis Rodríguez Zapatero y el secretario general del PSOE, entre otros. Y en clave nacional, el presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, ha prometido que el Partido Popular de Cataluña será constructivo para poder llegar a pactos tras el 21 de diciembre, pero ha advertido de que estará siempre a favor de España, la Constitución, la ley, la concordia y los intereses de los ciudadanos. Rajoy ha participado en la localidad tarraconense de Salou en un mitin junto al candidato del PP de Cataluña a la Generalitat, Xavier García Albiol, al que han asistido al acto 9 presidentes regionales del PP, así como buena parte de la cúpula del partido. El voto al Partido Popular es tan útil
que nada se podrá construir después del 21 de diciembre sin los diputados elegidos en las listas del Partido Popular. Y a ver quién me rebate esa afirmación. Hay más de uno, he dicho más de uno, que vendrá a hablar con nosotros. Ya veréis. Pues yo les digo, seremos constructivos, como siempre. Pero Xavi le va a decir, ¿verdad, Xavi?, que nuestro voto es a favor de España, la Constitución, la ley, la concordia y los intereses de las personas. Esperemos que todos estén a la altura y no anden a lo suyo, que ya algo empiezo a ver de eso. El exministro socialista Josep Borrell acusa al independentismo de haber elevado el debate sobre el conflicto catalán hasta un ámbito religioso y ha recriminado al líder de Esquerra Republicana de Cataluña, Oriol Junqueras, su actitud, y estamos citando palabras textuales, predemocrática y medieval, cuando llama a escoger entre el bien y el mal el 21 de diciembre. El PSC ha celebrado su mitin central de campaña en Barcelona, en el que también han intervenido el candidato socialista Miquel Iceta, el expresidente del gobierno José Luis Rodríguez Zapatero y el secretario general del PSOE, entre otros. No podem acceptar que cada vegada que algú digui que no està d'acord amb que la independència sigui la millor solució pels problemes de Catalunya, se'ns digui automàticament que som uns feixistes. No podem acceptar. No podem acceptar que quan algú diu que si el meu partit perd les eleccions, si mossèn Junqueras diu si el meu partit perd les eleccions, no serà un problema del meu partit, serà un problema de Catalunya que haurà perdut la seva dignitat. Perquè això és una actitud predemocràtica. Com tampoc podem acceptar que es digui que amb aquestes eleccions el que es tracta és d'escollir entre el bien i el mal. Perquè això és medieval. Això és abans de la Revolució Francesa. El líder del PSOE, Pedro Sánchez, ha pedido concentrar el voto útil en el candidato del PSC, Miquel Iceta, ya que, según su opinión, Cataluña necesita su mano izquierda para acabar con el conflicto y la crispación y abrir una era de diálogo, pacto, concordia y reconciliación. Sánchez ha animado a todos los catalanes a votar y a hacerlo sin revancha, sin espíritu de rencor, con ilusión y con optimismo. Yo pido el voto. Yo animo a todos los catalanes y catalanas a votar. Hacerlo sin revancha, sin espíritu de rencor ninguno. Hacerlo con ilusión, con optimismo. Yo animo a los catalanes y catalanas a votar por un cambio, pero por un cambio que una. Porque la tarea del próximo presidente de la Generalitat será unir todo lo que el independentismo ha quebrado durante estos años. La economía, el empleo y la convivencia. Y la única persona que lo puede hacer posible es Miquel Iceta. Por eso, la pregunta que muchos catalanes que ahora mismo se estarán reflexionando sobre qué orientación dar a su voto el próximo día 21 de diciembre, esa mayoría cautelosa a la que en muchas ocasiones los políticos nos dirigimos para pedir el voto útil, no, yo quiero pedir el voto útil para mi organización, para mi candidato, yo lo que les digo es paremos un segundo, reflexionemos conjuntamente. Nosotros pedimos el voto útil para formar un gobierno útil a la concordia, a la convivencia y a la reconciliación entre catalanes.
Por su parte, el presidente de Ciudadanos, Albert Rivera, ha llamado a vencer a los separatistas con la munición de los demócratas, el voto, y ha pedido concentrarlo en la formación naranja para asegurar el cambio y el acuerdo entre las formaciones constitucionalistas. A 4 días de las elecciones catalanas, Ciudadanos celebra su acto central de campaña en la Fira del Hospitalet de Llobregat, en Barcelona, en que Rivera ha arropado a la candidata de su partido a la presidencia de la Generalitat, Inés Arrimadas. Todos los votos en la urna van al partido que puede garantizar esa nueva etapa. A quien dude entre el Partido Socialista y Ciudadanos estos días, si votan al Partido Socialista, su voto no saben a dónde va a ir. Si lo que quieren muchos es un acuerdo entre Ciudadanos y el Partido Socialista, la única manera de que haya un acuerdo es votando a Ciudadanos. La única. Porque nosotros somos fiables, somos coherentes, hablamos claro. Nadie duda que un voto a Ciudadanos va a parar el procés y va a formar gobierno con los partidos constitucionalistas. En cambio, si votan a otros, se la juegan. Y ya nos la han jugado muchas veces, porque han hecho uno, no, dos tripartitos con Esquerra Republicana. Así que no nos la podemos jugar esta vez. No, esta vez debemos asegurarnos que todos los votos en la urna van al partido que puede garantizar esa nueva etapa. Un brasero provoca un incendio en el que muere un matrimonio de 70 años. Ha ocurrido en Guadalajara, un brasero que el fallecido de unos 70 años y movilidad reducida tenía. Un brasero encendido en esta habitación ha originado el incendio en el que han muerto dos personas en su vivienda situada en la urbanización El Coto de El Casar, en la provincia de Guadalajara. Los fallecidos son un matrimonio de unos 70 años, el hombre calcinado y la mujer por inhalación de humos. En el momento del accidente, en la vivienda también se encontraban la hija y el nieto de la pareja fallecida, que han logrado salir por su propio pie y han pedido auxilio a una vecina. Sobre las 6:30, la chica, la hija, acudió a nuestra casa con el niño de 4 años, porque la casa pues empezó a prenderse una de las habitaciones, y dejó al niño con nosotros, y ella empezó, avisó al 112 y rápidamente acudieron ambulancias y policía. Esta vecina ha denunciado la tardanza de los bomberos. Aproximadamente tardaron 40 minutos en llegar. También ha relatado que la pareja, aunque sobre todo el hombre, tenía movilidad reducida. Un Top Gun español en la base de adiestramiento del Eurofighter en Italia. El comandante del Ejército del Aire de España, Francisco José Zarza, es el primer piloto español instructor de aviones de combate que se adiestra en Italia para pilotar cazas como el Eurofighter o el F-35 con la aeronave de entrenamiento M-346, una de las más avanzadas. El comandante del Ejército del Aire de España, Francisco José Zarza, es el primer piloto español instructor de aviones de combate que se adiestra en Italia para pilotar cazas como Eurofighter o F-35 con la aeronave de entrenamiento M-346, una de las más avanzadas. Esta formación se realiza también en otros países, pero esta es la primera vez que España elige Italia para que un piloto instructor de sus Fuerzas Armadas amplíe sus conocimientos en el vuelo de cazas de última generación. Una instrucción que, como explica el propio Zarza, aporta al piloto un adiestramiento más específico. Básicamente, normalmente cuando se termina una fase 3 o cuando sale un alumno en España en cuarto en la academia, cuando termina cuarto, aprende lo que son los fundamentos básicos del vuelo. Vuelo en formación, instrumentos, etc. Aquí ya se insiste, al igual que en España en la parte avanzada, se insiste en la parte de combate aire-aire con el avión y de ataque a tierra. Junto a él, otros 12 instructores de vuelo de Estados Unidos, Francia, Austria e Italia aprenden las técnicas más exigentes en la base aérea militar de Galatina, en la provincia de Lecce, la única en el país transalpino que ofrece este tipo de adiestramiento. El M-346 es uno de los aviones más completos que existen actualmente en el mercado. Se trata de un avión biplaza tecnológicamente muy avanzado, capaz de dotar a los aviadores militares de las capacidades necesarias para manejar en situaciones reales de combate aeronaves de nueva generación.
Multitudinaria y solemne despedida a Miguel I de Rumanía con un funeral de Estado, los rumanos y la realeza internacional rinden su último tributo al rey Miguel I de Rumanía, fallecido el pasado día 5 a los 96 años en Ginebra, en Suiza, tras una larga enfermedad. Unas 30.000 personas han pasado a despedirse del rey en el Palacio Real, edificio que en la actualidad alberga el Museo de Arte Nacional. Decenas de miles de rumanos se despidieron hoy en Bucarest de Miguel I, el último rey de Rumanía, fallecido el pasado 5 de diciembre a los 96 años y tras una larga enfermedad. Los actos fúnebres del día comenzaron con una breve misa en el Salón del Trono con la presencia de representantes de 10 casas reales, así como el presidente y el primer ministro rumanos. Entre la realeza se encontraban los reyes eméritos de España, Juan Carlos y Sofía, los reyes de Suecia, Carlos Gustavo y Silvia, el príncipe Carlos de Gales, Ana María de Grecia y la princesa Muna de Jordania. Posteriormente, en la plaza del Palacio Real se celebró otra ceremonia religiosa y militar a la que asistieron decenas de miles de ciudadanos. Luego el cortejo fúnebre se marchó a paso lento ante la atenta mirada de decenas de miles de personas que lanzaron flores al paso del vehículo que transportaba el féretro con los restos mortales del antiguo soberano hacia la Catedral del Patriarcado. Allí se celebró un funeral de Estado oficiado por el patriarca de la Iglesia Ortodoxa Rumana. Tras la ceremonia religiosa, el ataúd fue trasladado hacia Curtea de Arges, a 155 kilómetros de la capital rumana y en donde reposarán sus restos en el mausoleo real. Miguel I de Rumanía reinó entre 1927 y 1930 y entre 1940 y el 47 fue forzado a abdicar por el régimen comunista y no pudo regresar a Rumanía hasta 1997, 8 años después de la caída de la dictadura. Sumilleres chinos compiten para elaborar la mejor receta con vinos de Rioja. Los jefes de bodega de 2 destacados restaurantes chinos ganaron el tercer concurso de cocina para sumilleres que organizó la denominación de origen calificada Rioja en la ciudad de Shanghái. Se trata de un peculiar concurso que consistía en cocinar el mejor plato que a la vez maridara más apropiadamente con un gran vino de Rioja que se les había asignado, en este caso un Barón d'Anglade 2011 de bodegas franco-españolas. Los vinos de Rioja desatan la creatividad de los mejores sumillers chinos. La ciudad de Shanghái ha celebrado un concurso enológico en el que diferentes equipos han tenido que elaborar el plato más especial que a la vez maridara con un gran vino de Rioja. Como premios, los ganadores James Tain y Cobb Howe viajarán a esta comunidad el próximo mes de mayo para conocer las bodegas de la región. Antes habíamos ido a España, pero no a La Rioja. Hemos realizado nuestro sueño. Este viaje nos hace mucha ilusión. Lu Yang, el primer chino en detentar el título de gran sumiller, fue uno de los miembros del jurado que valoraron las recetas del concurso organizado por la denominación de origen calificada Rioja. Por su parte, la responsable de la campaña de promoción del Rioja en China, Sally Zhang, destacó la versatilidad de estos vinos para la cocina china. El Rioja es el mejor vino de España. Es también muy apropiado para los gustos chinos y puede combinarse con muchos platos. Las exportaciones de vinos de Rioja a China alcanzaron los 2,3 millones de litros entre enero y julio, lo que le convierte en el quinto mercado más importante a nivel mundial. Iniciativas como este concurso pretenden incrementar estas cifras, acercando al gigante asiático los matices y el sabor de un vino único. Depeche Mode viaja a los 90 en su concierto de Madrid. Depeche ha ofrecido un concierto para el recuerdo, no solo porque se haya gestado sobre su bagaje de los años 90, para muchos el clímax de su producción, sino porque los más de 16.000 asistentes tardarán en olvidarlo. Aforo agotado para ver a los Depeche Mode 3 años después de su última visita a Madrid. En esta ocasión los asistentes pudieron disfrutar de la mejor versión de la banda británica, entre otras cosas porque su concierto supuso un viaje a los años 90, para muchos su década prodigiosa. A pesar de que la gira lleva el nombre de su álbum, Spirit, solo suenan 3 temas de este, quizás porque este bautizo se deba más a su intención de captar la esencia de su música, que lleva ya 37 años sonando. Así se explica que su noche la hayan dedicado a 3 álbumes que editaron en los años 90, sobre todo Ultra, del que han sonado hasta 5 canciones. Dos horas de música con un Dave Gahan a lo John Galliano del rock,
que dio muestras de encontrarse en su mejor momento físico. Para quienes se quedaron sin entrada, que no desesperen. El Festival Mad Cool, que se celebra el próximo mes de julio, los traerá de nuevo. Señoras, señores, no tenemos tiempo para más. Gracias por su atención. Nos despedimos hasta la próxima edición del Noticias 12. Mañana la primera edición a las 2:30 de la tarde. Y durante esta semana, que culmina con el fin de semana navideño por excelencia, hemos decidido terminar todos los días con imágenes de diferentes belenes en diferentes localidades de la provincia. Pues bien, hoy lunes terminamos con las imágenes del Belén Municipal de Elche, ubicado en La Glorieta. Que lo disfruten.